Con el propósito de contribuir al desarrollo del sector educativo en Sultepec, el edil Gustavo Sánchez Betancourt está llevando a cabo obras que benefician a las escuelas de su municipio. Durante una ceremonia simbólica, los alumnos de la secundaria Roberto Koch, en la comunidad de Sultepequito, recibieron con gusto al presidente municipal y miembros de su cabildo para dar por inaugurada las nuevas instalaciones de sanitarios, una necesidad apremiante para alumnos y maestros. Antes solamente teníamos dos baños, que era uno para mujeres y otro para hombres, y como somos demasiados alumnos, no alcanzaban para nuestras necesidades. Para lograr esta construcción, se necesitó de una inversión de casi 300 mil pesos, procedentes de recursos propios del municipio, así como del gobierno federal. Cabe resaltar que esta obra no hubiera sido posible sin el trabajo de los maestros, que de manera atinada buscaron el apoyo del ayuntamiento. Sí, hicimos las gestiones respectivas entrando su administración y llevando una solicitud. Y pues realmente, pues sí, lo contempló dentro de su plan de trabajo el señor presidente, y el cual estamos recibiendo beneficios de esta construcción, y que al final yo creo que el señor presidente nos está apoyando. Por su parte, el presidente municipal reiteró su compromiso por seguir trabajando en beneficio de la comunidad docente y estudiantil, al tiempo de que hizo un llamado a los jóvenes a seguirse superando. Yo los invito a que se sigan capacitando, sigan estudiando, porque Sultepec requiere de gente preparada. Los alumnos de esta secundaria agradecieron el apoyo y esperan seguir obteniendo beneficios de la actual administración. Que gracias por su obra y que está muy bien, ya que esto va a servir para las próximas generaciones que vienen. Para TV Urbana Noticias, Marisol Mejía. Sí, para bien de la educación. Gracias.